Continuamos con esta entrevista con el diputado Demóstenes Martínez. Él debe ser el presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2019-2020. Por eso algunos amigos, saludo para el directo gemelo de Juan Luis Guerra, Henry Verán, que ya hay que decirle, sí, hermano, hay que decirle el presidente, eso es así. Entonces, que a propósito, esto no lo puede decir usted, pero me dicen que el profesor Camacho, que debe investirse como presidente de la Cámara en el 2016. En 2018, sí, sí, este año, sí. No pondría objeción, inclusive como un hombre desprendido de todo, si el presidente entiende que ante la posible salida del ministro Navarro lo envía a educación, entonces que, bueno, se le dé probablemente a la diputada Medina Lucía, que ya hizo buena gestión, pues, para que tenga este periodo. Esas son cosas que me llegan informaciones, pues ni modo, por eso usted no tiene información de eso. No, el asunto de la Cámara de... del asunto de la ley de partidos políticos, este tema, bueno, ya a ustedes les queda un mes y pico de esta legislatura y salvo que el Ejecutivo no convoque a una extraordinaria, pues el tiempo apremia, sobre todo porque si se entiende que se van a producir algunas modificaciones, esta pieza tendría que volver nuevamente al Senado de la República. Mientras el hacha va y viene, hay como un nudo gordiano que en una dirección u otra no sale. Uno supondría que, bueno, si no hay acuerdo entre las dirigencias de los partidos y que no se ha manifestado en ustedes, los congresistas, pues uno suponía que, como han dicho algunos diputados, ya pues se abrían dos informes y eso lo reflejaría la comisión, pero todavía ni siquiera posibilidad de eso hay. ¿Qué es? Usted no es miembro de la comisión, pero por lo menos está donde se bate el cobre. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, participamos con cierta frecuencia en la reunión de esta importante comisión. Okay. Pero, Héctor, la verdad es que todos sentimos un gran alivio cuando el presidente de la República envió a los presidentes de ambas cámaras una comunicación en la cual destacaba varias cosas. Primero, el presidente asumía su posición en relación a que él era partidario de una, pues, que se estableciera en la ley las primarias abiertas y obligatorias. Y simultáneas. Y simultáneas y obligatorias. Y obligatorias. Para todos. Por primera vez el país conoció su posición. Su posición, aunque, sí, él lo había dicho en otros momentos. Él ha mantenido cierta coherencia, ¿verdad? Uh-huh. Coherencia, mejor dicho, con relación a este tema de hace muchísimo tiempo. Él dice en esa comunicación eso, que él es partidario de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y dice que valora lo que el Senado de la República hizo al aprobarla así. Reconoce en su comunicación que en la Cámara de Diputados no están los votos suficientes de las 2/3 partes, al menos 127 diputados, para aprobarla en la misma dirección que lo hizo el Senado de la República. Por igual, también él es partidario de que sería inaceptable de que la ley de partidos políticos se caiga por falta de consenso. Y finalmente, él establece en su comunicación de que, dado que no hay esa mayoría para aprobarla en la Cámara de Diputados, al igual como lo hizo el Senado de la República, entonces se buscara una alternativa a la aprobación que hizo el Senado de la República para viabilizar que la ley no se caiga por no conseguir la mayoría adecuada. ¿Qué ha ocurrido posterior a eso? Bueno, que las personas que tienen bajo la responsabilidad de llevar a efecto el contenido de esa comunicación no han interpretado de manera correcta al presidente Danilo Medina, porque han seguido insistiendo que una de las opciones sea las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, cosa que es inconstitucional. Entonces, al insistir con eso, entonces es que se ha empantanado de nuevo la ley, porque se queda en dos posiciones, ninguna de las cuales
alcanza la 2/3 parte. Yo diría que los que están a favor de que las primarias sea como lo decidan los partidos políticos, que fue como lo envió la Junta Central Electoral, el proyecto de la Junta Central Electoral, serían casi 100 votos, pero esos votos no son suficientes para garantizar la aprobación de la ley en ese sentido. Por lo tanto, ojalá en estas horas, en estos días, pueda llegarse a otros niveles de consenso en relación a la ley para intentar salvarla. Pero en este momento, la ley se encuentra en una situación de difícil aprobación, dado de que el presidente Danilo Medina no ha sido bien interpretado en sus intenciones sanas y buenas que tuvo al enviar esa comunicación por quienes pueden representarle en el Congreso Nacional. Pero el doctor Pared Pérez, en la última reunión, penúltima reunión, dice que propuso una medida de que sea, en efecto sean los partidos que asuman la parte de la del método de primarias que deberían pues aplicar. Dentro de ellos dice que bueno, que no se puede descartar las primarias abiertas si se deja la voluntad de los partidos, pero que lo decidan las cúpulas dirigenciales, en este caso el comité central de su partido. O sea que ahí hay una propuesta también. Sí, una propuesta obviamente inconstitucional, porque tú no puedes incluir bajo ninguna modalidad la oportunidad de que se pueda seleccionar las primarias abiertas, que fue lo que hizo, se hizo con una nueva propuesta que se presentó, donde el partido decida y qué modalidad y una de ellas es las primarias abiertas. ¿Qué ocurre, Héctor, a nivel constitucional? Primero, tú no puedes delegar la responsabilidad del partido político, de la asociación que es el partido político. Tú no puedes delegarla a la colectividad, a la generalidad. Artículo 47 de la Constitución. El artículo 47 de la Constitución, que es un derecho fundamental. Y el derecho de asociación. Y los derechos fundamentales tienen un contenido esencial, que ese contenido esencial tú no puedes variarlo. El contenido esencial del derecho a la libre asociación es de que los miembros decidieron conformar esa asociación son los que deciden la suerte de lo que va a ocurrir a lo interno de esa asociación. Fuera de ahí es violatorio a la Constitución de la República. Entonces, esa decisión de que un partido pueda decir, no, vamos a hacerla abierta. Imagínate que un partido diga que la va a hacer abierta y los demás diga que la van a hacer cerrada. Hay que decirle un poco, perdón, a la ciudadanía, ya con lo pírrico conocimiento que uno tiene, que los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados, es decir, parte de los derechos humanos de la persona que son llevados a un texto constitucional, pero son derechos humanos. Así es. Le corresponden de manera, por tu ser humano, ya te corresponde. O sea, ese derecho que tienen los militantes de un partido político es un derecho como ser humano, sí, que lo reconoce una constitución, y que si no lo reconociera esta constitución, lo reconocen los pactos y tratados internacionales que protegen esos derechos humanos. Así es. Y otros artículos, Héctor, de la Constitución, por ejemplo, el artículo 208 y 209 de la Constitución de la República establecen que la Junta Central Electoral está facultada para convocar una vez cada 4 años a todos los electores de la República Dominicana para elegir a los funcionarios que son presentados por los partidos políticos. Llámese que la Junta Central Electoral convoca a todo el que tiene cédula, para que la gente entienda bien, claro, a todos los ciudadanos, lo convoca para elegir al presidente, vicepresidente de la República, diputados, senadores, alcaldes, regidores, una vez cada 4 años. Ahora, una propuesta como la que se está haciendo. Le ha agregado también la parte de tiene potestad para organizar los referéndums cuando la ley ya pues esté. Sí, obviamente el referéndum es una consulta, no una elección. Necesariamente, pero es la única, lo único que se le agrega a la Junta Central Electoral, más allá, y está especificado cuál es lo único que se le agrega. O sea, más allá Sí. Dice que no puede ser coincidir con el año que haya elecciones, incluso los referendos. Pero la propuesta de una primaria abierta implicaría que la Junta Central Electoral no convocaría una vez, como dice la Constitución de la República, sino que convocaría 2 veces. Ya es violatorio a la Constitución de la República. Una vez convocaría para elegir a los candidatos y otra vez convocaría a todo el país para elegir a los funcionarios.
Eso fue el argumento fundamental. Están así, perdón, doctor, que la propia ley le concede a la Junta Central Electoral, la propia Constitución, la capacidad de establecer reglamentos para operativizar todo esto, pero obviamente esos reglamentos tienen que estar consono con con la Constitución. Con la Constitución, la ley electoral y la Constitución de la República. Entonces, estos elementos constitucionales son insalvables. Para permitir unas primarias abiertas, el artículo 216 de la Constitución también, que habla sobre la democracia interna. Tú no puedes hablar de democracia interna si tú convocas todo el país a participar, incluso hasta operativamente, Héctor. Sí. También la Constitución de la República garantiza el voto secreto. Si en unas primarias internas, con padrón abierto, no, como se dice, ¿cómo puede ser secreto si cuando tú vayas a la misa, tú vas a decir, mire, yo soy... Deme una boleta del PLD, ya tú revelaste tu voto. Eso es así. Entonces tendrían que darte las 26 boletas para tú romper 25 y quedarte con una sola. Es algo incluso que no es operativo. Pero además, si se utiliza también el asunto de que uno vaya a primarias abiertas y otro no cerradas, entonces también hay que poner un registro de votantes ahí, que una gente diga, yo voy a votar por... El PLD, supongamos, en primarias abiertas, y entonces le dicen, no, pero usted es miembro, porque hay que excluirlo, usted está en el padrón del PRM, y el PRM tiene convención hoy, usted no podría, entonces se le están revelando. Si se excluye a alguien, ya no es abierto. Ya no es abierto. Entonces, si esa persona se le conculca un derecho de votar en abierta, porque tiene que votar cerrada, es un arroz con mango. Por supuesto, porque yo puedo, si fuera del PRM, voy y voto en mi primaria cerrada del PRM, y de ahí salgo a votar a mi primaria abierta Y nadie lo puede impedir. O sea, que vendría la doble votación. Y por eso habla el artículo 216 de la Constitución de la República de la democracia interna. El artículo 237 sobre los recursos económicos necesarios. Claro. Dice la Constitución, usa el término suficientes. Así. Esos recursos económicos tienen que ser suficientes. ¿Ustedes saben cuánto el Senado de la República aprobó para la organización de las primarias, si fueran abiertas? 540 millones de pesos, el 40% de lo que se le entrega a todos los partidos políticos, que para el año 2019 serían 1.260 millones, eso equivale a 540 millones. La Junta Central Electoral dice que necesita 5.600 millones para el montaje, y dice ese artículo 237 que toda ley que se apruebe sin esos fondos suficientes es nula. Eso es universal, es universal en los... en todos los parlamentos del mundo. Por eso en materia presupuestaria y en materia de que comprometan gastos, ningún parlamento en el mundo puede, a salvo identificar los orígenes de los recursos, imponerle al Ejecutivo que, mira, tú tienes que hacer eso y buscar un cuarto. Claro, crear un nuevo impuesto. Sí, Y bueno, y finalmente tenemos en torno a la Constitución de la República el artículo 277, que tiene que ver con que la... que hay que respetar las decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia y en especial la que tomó en materia constitucional, como fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucionales las primarias abiertas. Parece que ese artículo se pensó específicamente para esa sentencia, porque fue increíble. No se puede tocar eso. Pero específicamente aquellos que hayan sido, aquellas sentencias que se hayan producido en función del control de la constitucionalidad. O sea pero bueno, vamos a albergar la esperanza de que pueda haber una luz al final del túnel. Tenemos esa fe. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.